AHUNU 7392 14692 XIE. Los policías molestando. Bueno. En el país donde hablan mucho de libertad de expresión y libertad de prensa, es una porquería. Si se los he dicho tantas veces en mis videos. Los demás, párense allá. Sí. ¿Tienes cliente, amigo? Pues bueno, estamos aquí en Times Square para celebrar los 6 años de cuando ganó las elecciones el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que pueden estar que está ahí. Esa manta dice no mentir, no robar, no traicionar. Las personas que pues están suscritas a mi canal, que ven los videos, han visto cómo los policías están arrestando a personas que se están manifestando en apoyo a Palestina. Han visto la represión policial. He sido periodista por muchísimos años en esta ciudad. Bueno, también he cubierto eventos en otros lugares, en México. Pero la brutalidad policial en esta ciudad y en todo Estados Unidos es una pandemia, es un problema. So, siempre que los policías vienen hay que grabarlos, hay que grabar el nombre del policía y hay que grabar el número. Hay una página de internet que se llama 50-enmedioa.org. En la descripción del video les voy a dejar la página, y en esa página se puede buscar a los policías de la ciudad de Nueva York. Por eso es importante grabar el nombre y el número. Acá tienen varios anuncios como ese que dice Viva México. Allá dice 1 de julio, la victoria del pueblo, México con AMLO. Dice gracias AMLO por estar con el pueblo, amor con amor se paga. Acá dice, muchas gracias señor presidente por quitarnos la venda de los ojos, gracias a las mañaneras y que Dios lo bendiga, gracias por tanto amor. Está muy bien. Está muy bien. Acá dice Claudia Sheinbaum. Bueno, esos son ya viejitos, porque ahí dice vota, pero ya votaron. Y bueno, mientras empiezan, comparto con ustedes que aquí en Estados Unidos hay votaciones para presidente, presidenta de Estados Unidos. Claudia de la Cruz es candidata para presidenta de Estados Unidos. Su compañera de campaña, Karina García, que es candidata para vicepresidenta. Y Jill Stein también es otra mujer candidata para presidenta de Estados Unidos. Y como ya saben, pues el sionista corrupto, criminal de guerra, genocida, Joe Biden, es
quiere reelegirse para presidente. El sionista corrupto Donald Trump también quiere ser presidente otra vez. Pero para la gente mexicana que está en Estados Unidos, que dice que está en contra de la corrupción en México, pues deben de dejar de votar por políticos demócratas y republicanos que son corruptos. El Partido Demócrata, el Partido Republicano, son corruptos, sionistas, invasores, imperialistas. El Partido Demócrata, el Partido Republicano han estado en la Casa Blanca, en la presidencia de Estados Unidos, por más de 160 años. Más de 160 años, imagínense. Y el Partido Demócrata ha estado en la Casa Blanca por más tiempo, porque es más viejo que el Partido Republicano. Así es que para la gente unlover, obradorista, que vive en Estados Unidos, dejen de votar por políticos demócratas del Partido Demócrata y políticos republicanos del Partido Republicano. Si estamos en contra de la corrupción en México, entonces también vamos a estar en contra de la corrupción en los Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los países más corruptos del mundo. Bueno, Mayer, mucha gente no quiere a Mayer, pero como está afiliado al Partido Morena, el presidente AMLO no dice nada. El presidente AMLO dijo que el acuerdo que hicieron, pues no se iba a respetar con Gerardo Fernández Noroña, porque Noroña no está afiliado a Morena. Pero bueno, Monreal es un corrupto, pero está afiliado a Morena, entonces no hay ningún problema. No importa si los políticos son corruptos, pero si se afilian a Morena, entonces todo está bien. Esas son las cosas en la política. Qué cosas. Pero qué bueno que la gente ya abrió los ojos y se da cuenta. La gente se da cuenta de muchas cosas. Estamos hoy a 1 de julio del 2024 y estamos aquí los héroes vivientes desde Times Square celebrando el 6º aniversario del triunfo de la 4T en las urnas, del comienzo de la revolución de las conciencias. Son 6 años de muchos logros, desde megaproyectos hasta programas sociales donde el pueblo es primero. Y aquí estamos reunidos para celebrar. ¿Verdad que sí, compañeros? ¡Sí! Entonces, ya nuestra presidenta, que es presidenta electa también, Claudia Sheinbaum, que va a empezar para el siguiente año. Nosotros sabemos que ya acabaron los 6 años de... Bueno, van a acabar los años, 6 años de nuestro presidente, de Manuel López Obrador, pero hay todavía trabajo por hacer. Y desde Nueva York también estamos dispuestos a trabajar los siguientes 6 años para la revolución de las conciencias. Y vamos a dar aquí un espacio para los compañeros que quieran dar un mensaje de celebración y de agradecimiento por esta transformación que ya ha empezado. Eso, compañero Dani, préstame lo preso, ¿verdad? ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor! El 1 de julio del 2018 fue cuando empezó el movimiento de la Cuarta Transformación, el movimiento de Morena. Hace 6 años exactamente es cuando México se empezó a proyectar hacia el mundo. Es lo que nosotros, por primera vez como migrantes, aquí todos, desde Nueva York, finalmente hemos sido escuchados, finalmente hemos tenido a un gobierno que nos respalda. No nada más nosotros los migrantes, sino todo México. Todos los Estados Unidos están dando cuenta de que México, hoy por hoy, es un país que no le debe a nadie, que no le pide favores a nadie, que estamos a la par con Estados Unidos, que hoy estamos
estamos orgullosos de celebrar nuestro movimiento, la Cuarta Transformación, Morena, viva AMLO, viva Sheinbaum, y que siga la Cuarta Transformación. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Compañero, compañero, ¿tiene algo que decir? Yo conducen a mí. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva!